Bueno, son más de 210 galerías, la mitad, prácticamente la mitad de ellas son mexicanas, la otra mitad son galerías internacionales. Hay galerías con una diversidad de procedencia grande, una presencia fuerte latinoamericana, pero también galerías de otras partes del mundo. Estamos teniendo este año una afluencia de público grande, una afluencia de público internacional muy grande. Tenemos más de 55 grupos de museos confirmados de distintas partes del mundo que están visitándonos este año, lo cual es como un récord histórico de Zona Maco, así como distintos coleccionistas, grupos de coleccionistas que vienen de distintos lugares también. Así que yo pienso que sí que es esta vez como la edición de una vuelta a una efervescencia, a una intensidad que se había parado un poco con los años de la pandemia, ¿no? En un lugar como este, donde los artistas vienen de tantas procedencias distintas, de tantas generaciones distintas, de tantos periodos distintos, al final es una mirada muy caleidoscópica de lo que está sucediendo en el mundo. Pero obviamente sí que hay algo, y esto ha sido algo muy particular de nuestro tiempo, de lo que estamos viviendo, hay algo que nos atravesó, que atravesó a todo el mundo a la vez, y eso es algo muy extraño y muy raro, ¿no? Todo ese trabajo ha ido dando su fruto y, como dices, la Semana del Arte ha ido creciendo, han ido creciendo con otras ferias, ha ido creciendo con galerías. Hay galerías importantes internacionales que están abriendo sus espacios en la Ciudad de México. Hay artistas importantes que están viniendo a producir aquí. Eso al final es consecuencia de todo ese trabajo hecho durante estos años desde la feria, desde las instituciones, desde las galerías, desde todo el contexto al final, ¿no? Y creo que México está en un momento muy importante, muy efervescente. Hay mucha atención internacional para entender y saber lo que está pasando aquí. Y creo que eso es, la feria tiene y ha jugado un rol importante en todo ese desarrollo, ¿no? En el caso específicamente de Rofa Projects, nosotros trabajamos muchísimo con arte crítico social. De hecho, tenemos un proyecto en específico que habla sobre ecofeminismo transversal e intersectorial. O sea que, como ves, nuestro enfoque es sumamente en lo que pensamos que es el arte, que es a través de la belleza, tener como una awareness, tener como un despertar de qué es lo que está pasando en la sociedad y generar alguna clase de cambio de ser posible. Y por supuesto, temas como este que traemos en este caso para Maco continúan con ese aborde que tenemos de utilizar el arte como una herramienta realmente poderosa para ser como una especie de generador de cambio. Y todo el proyecto lo que está mostrando es una serie de jarrones invertidos, están totalmente de cabeza, pero con el mensaje de manera de que lo puedas leer, para que tu foco, tu centro, esté en la protesta social y no en el uso del objeto. Salón Acme es una plataforma que empezó hace 10 años, este es nuestro 10º aniversario. Funge, digo, el espíritu del proyecto. Intentamos ser una plataforma para dar un espacio en la Semana del Arte en México a artistas emergentes, para dar visibilidad y oportunidad a que tengan acceso al mercado más directo y al apoyo de instituciones y coleccionistas. Justo en estos 10 años, como que queríamos celebrar el corazón y la columna vertebral del proyecto, que es la convocatoria abierta. Hicimos como una curaduría distinta para agregar más artistas y dar más oportunidades este año. También hicimos una colaboración interesante con la Galería Travesía 4 e Isla Flotante, que presenta en el patio escultórico a Mariela Scafati con una pieza llamada Voz Cascada, que también estamos súper contentos con esta colaboración. Es el tercer año que implementamos el patio escultórico. Y del otro lado de la casa tenemos galerías que presentan a un solo artista, que esto también como que varía mucho de otras ferias, ¿no? Porque son pequeñas exposiciones y no es como como el típico booth con todos los artistas que representan. O sea, aquí pedimos como
que empujen a un solo artista, que trabajen con ellos o que tengan ahí medio en la mira, con el fin también de incrementar el apoyo y la difusión del arte. Material se fundó en el 2014 y año tras año hemos crecido. Galerías han crecido con nosotros, que es muy importante. Hay galerías que han participado con nosotros 9 años y vemos también la transformación de sus presentaciones y tanto también de material. Entonces, estamos muy contentos de poder presentar esta novena edición muy consolidada y como parte elemental de esta Semana del Arte que hace a la Ciudad de México tan increíble para visitar en febrero. Estamos presentando 67 expositores de 30 ciudades y 15 países, una edición muy internacional, pero también con una gran producción de artistas, con una gran emoción por, creo que este va a ser como el primer año en la que después de la pandemia muchísima gente se reúne, profesionales del arte, coleccionistas y nuestro público en general que disfruta mucho estos 4 días de feria. En material definitivamente este año veo que en común todos los artistas y bueno, todos nosotros vivimos por como que este momento histórico, entonces todos regresan a presentar obra que ya sea, creo que fue muy relevante lo que vivimos para lo que van a estar mostrando y eso se va a ver a través de las diferentes galerías, que aunque sean diferentes países, hubo este tiempo de producción y hay algo en común de los artistas. Hay muchísimos medios diferentes también. Hay mucho textil, hay pintura, hay fotografía, hay escultura. Entonces, creo que también hubo tiempo de experimentar de artistas que a lo mejor tomaban un medio un poco más tradicional a experimentar con otro tipo de materiales.